Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio iniciamos en Brooklyn para visitar Sure We Can, un centro de reciclaje sin ánimo de lucro, en donde alrededor de 400 recicladores canjean a diario sus latas y botellas por unas monedas. Luego iremos al Instituto Cervantes. Carmen Boyosa conversa con el escritor y crítico de arte Eduardo Márceles, quien habla no solo de su más reciente libro, El umbral del fuego, una polifonía de voces de colombianos que por diversas razones llegan a Estados Unidos, sino de su bestseller, Azúcar, la biografía de Celia Cruz y de su formación en China. Más adelante estaremos en Midtown, en donde disfrutaremos del más puro flamenco gitano con los hermanos Pañero, Rafael del Sambo y Antonio Moya, quienes llegan desde el sur de España a darnos una muestra del tradicional cante flamenco, un género que nació y se mantiene gracias a la tradición gitana. Y finalizamos en el Latin American Music Conference, LAMC, con Gilberto Gil Cerezo de Kinky, banda originaria de Monterrey, México, reconocida por sus canciones en bandas sonoras de exitosas películas y comerciales de televisión. Gil nos habla de su música, un resultado de la mezcla de géneros como el rock, la samba, el electrofunk y techno con ritmos latinos. Y ahora a Brooklyn. Sure We Can nació hace 9 años. En Manhattan, un grupo de canners, que son las personas que recolectan latas y botellas en las calles, necesitaban un lugar para empezar a cambiar sus materiales recolectados. Lo hacíamos allá en la 33 Street en Manhattan, entre 11 y 12 Avenida, y pues teníamos que esperar, estábamos toda la noche recogiendo y ya después llegamos a la calle y a vender. Uno de los problemas era, pues sí, la policía, arrestos, porque pues llega uno cansado ahí, de momento como que se duerme uno, y pues nos levantaban. Y no había dónde vender las latas. Y un grupo liderado por Ana Martínez de Luco y Eugene Gadsden, que también eran canners, empezaron a poder organizarse para formalmente registrarse como un centro de reciclaje y de recepción de materiales. De ahí vi cómo ella sufrió para estar rentando en una story a través de otro y otro y otro. Y Sure We Can se fue mudando de distintos lugares hasta que terminó en Brooklyn, y de ser una comunidad de 20 canners, hoy somos una comunidad de 400 canners, más o menos. Tengo como 2 años, voy para 2 años aquí trabajando aquí dentro de esta organización, y me interesó después, es importante la amistad, ¿no?, que lleva uno, puesto que yo como ya sufrí esa necesidad pues de arriesgar, pues ahora sí que luchar contra la vida en la calle juntando latas y todo eso, pues era muy difícil. Yo miraba a las demás personas cómo también sufrían, veía cómo tenían esa grande necesidad de tener unos centavos en los bolsillos. En la comunidad de canners que tenemos, la mayoría son hispanos, justamente porque estamos cerca de un barrio hispano. Después tenemos una comunidad china muy grande, son muy trabajadores y es muy difícil a veces comunicarnos con ellos, pero siempre nos entendemos. Después tenemos una comunidad afroamericana también, y los recibimos a todos, y aquí tienen un espacio para trabajar, para compartir en comunidad y ayudarse, y nosotros nos permite crecer e integrar a la comunidad en otros aspectos también. Sure We Can is a perfect example of
a community just coming together and figuring it out. So the idea here is to engage people who live in the neighborhood, who come together with an idea to improve their community. It's not about large organizations and million-dollar budgets. It's about the people in every single community thinking they can make a difference and us assisting them in making that happen. Pues es bueno para muchas personas porque casi la mayor parte que no, así como le dije, que están deshabilitados, no tienen centavos, ¿saben? No, es muy difícil conseguir algún trabajo. Entonces, se les es más fácil mejor juntar el envase y venirlos a vender sin ningún problema hasta aquí dentro. En mi caso, pues fue un problema emocional, pero aún así eso fue como un rescate, ¿no? A la vida, a volver a estar. Era más, mejor preferible, juntar latas y botellas y venderlas que estar robando, ¿no? Tener este espacio realmente nos permite no solo tener la actividad del reciclaje, sino expandirnos hacia otros programas. Y hace casi un año ya que empezamos un programa de compostaje en donde recibimos, vamos a buscar todos los descartes orgánicos de varios restaurantes de la zona y cafés y lo transformamos en tierra. También tenemos un community garden que vienen niños de escuelas a cuidar y tenemos muchas actividades y tours de escuelas que vienen para aprender sobre reciclaje. Cualquier estudiante pues puede venir a practicar, ¿no? Pues todo lo que vemos acá atrás, que inclusive tenemos una granja de gallinas ahí, y pues es lo mismo, pueden hacer alguna práctica que se les útil para ellos, además de que se dan cuenta que las personas que vienen a vender todo lo de las latas y todo eso, si en las calles los observan como personas mal vistas por el hecho de juntarse pues un poco de esto o haciéndose de unos centavos, ¿no? Entonces quita a lo mejor esa espina o esa duda del cerebro de que esta persona pues sí es elemental aquí en la sociedad, ¿no? O les da el ánimo de seguir continuando adelante estudiando por esas personas, ¿no? A lo mejor yo puedo ayudarles el día de mañana. Y pues es bueno todo esto. El único problema pues es de que pues cómo hacerle, ¿no? Para que este establecimiento siga continuando firme y estando y estar aquí, ¿no? Ahora estamos enfrentando este desafío que tenemos porque los dueños del espacio donde operamos el lote lo están queriendo vender y tenemos un tiempo de un año y pico para poder conseguir el dinero y los fondos para poder asegurar el espacio en donde trabajamos. Necesitamos juntar 3 millones de dólares y eso para nosotros, el equivalente en latas, son 60 millones de latas. Por eso empezamos esta campaña que se llama 60 millones de latas para poder juntar todos estos fondos y poder asegurar el futuro de Shurikan. 60 cans from a million fans will help us save Shurikan. Visit us online at shurikan.org to learn more about the 60 million cans campaign. En la web nuestra se puede donar muy fácilmente. La gente puede ir y donar el equivalente en latas. Si quieren donar 20 latas, bueno, ahí ya está el link para las 20 latas, 200 latas, 1000 latas, y así cada persona puede donar el equivalente a las latas. Caminando desde muy lejos para lograr conquistar nuestros sueños en esta ciudad. Con nuestro trabajo duro los lograremos, aunque nos topemos con casos de esclavitud moderna, discriminación y racismo. You're doing a great job, boy. Continue like that.
Exigimos nuestros derechos. Exigimos nuestros derechos. Vinimos a triunfar. Vinimos a triunfar. Vinimos a luchar. Por nosotros y por nuestros hijos. Y por nuestros hijos. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos de invitado un escritor y viajero, Eduardo Márceles Daconte. Eduardo, muchas gracias. Tengo aquí frente a mí dos libros de usted. El primero, Azúcar, la biografía de Celia Cruz. Y el segundo, una novela de reciente publicación, El umbral de fuego. Antes de pasar a sus dos libros, tengo curiosidad de saber cómo es que usted ahora está en Nueva York, nació en Colombia y pasó un tiempo en China. Así es, son extrañas migraciones en verdad, Carmen. La verdad es que el viaje a China resultó de mi experiencia como profesor en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde yo era profesor del posgrado en literatura. Como tal, un día apareció un estudiante becado chino que era decano de la Facultad de Español de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai. Nos fuimos haciendo amigos y un día me preguntó si a mí me gustaría ir a China. Yo le dije que sí, claro, ¿cómo no me va a gustar ir a China? A los pocos días me salió con que no, profesor, usted está ya invitado a China, venga como profesor visitante por un año. Cuando se estaba terminando mi primer año, me pidieron que recomendara a un colega mío colombiano que fuese también a China a reemplazarme, porque no solamente era profesor, sino que estaba corrigiendo el diccionario chino-español. Yo recomendé a un colega mío, faltando 2 o 3 semanas para el viaje, me dijo que ya no podía ir. Entonces el decano de la Facultad de Español me dijo, Eduardo, no tienes alternativa, tienes que quedarte un año más. Y me quedé un año más, que para mí fue muy importante porque me dio la oportunidad de viajar por muchos sitios de China, incluyendo el Tíbet, donde en ese momento era complicadísimo viajar. Regresé y conocí a una profesora de la Universidad de Miami, y estando ella en Miami, ya enseñando en su universidad, me escribió y me dijo que sí estaría dispuesto a ir como Distinguished Visiting Professor, que ella me recomendaría. Y así fue, me recomendó y me contrataron como Distinguished Visiting Professor en la Universidad de Miami. Estando en Miami surgieron muchos otros proyectos y otras cosas. Terminé viniendo a Nueva York como curador del Museo de Arte de Queens, aquí en Nueva York. O sea, de China a Miami, de Miami al mundo del arte en Nueva York, y Nueva York se lo tragó. Me tragó Nueva York por 15 años. En ese tiempo me desempeñé como curador de arte en el Museo de Queens, como director de cuando empezó la bonanza de los .com. Fundé un .com que se llamaba el puentelatino.com. Era bilingüe y me ofrecieron el trabajo de editor de una revista semanal que circulaba con el diario Hoy. ¿Cómo fue esto de escribir la biografía de Celia Cruz? Fue precisamente a raíz de ser editor de esa revista cultural. Cuando ella muere, a los pocos días, voy a una fiesta y me encuentro con Leila Ahuile, una chilena que sigue siendo agente literaria. Y le digo, hombre, Leila, me encantaría escribir la biografía de Celia Cruz, pero tanto trabajo y tantas cosas, no voy a poder, pero ya he estado recogiendo material. Ese era un sábado. El lunes o martes suena mi teléfono en mi escritorio. ¿Aló? Dice, te habla Leila Willy. No te imaginas lo que acaba de pasar. Me acaban de llamar de Reed Press para preguntarme si conozco un autor que quiera escribir la biografía de Celia Cruz. Hecho. Y le digo yo, un momentico, eso es demasiado, déjame pensarlo. Y dice, te doy 5 minutos. Aquí tengo una lista de escritores que quisieran escribir la biografía de Celia Cruz. Un libro tan esperado y un libro tan querido. Y la primera vez que entraba usted a hacer el género de biografía, que es un género diferente. Había escrito la biografía de un célebre fotógrafo colombiano que se llama Nereo López, pero la de Celia Cruz era un reto fenomenal. Yo estaba asustado, la verdad, ¿En cuánto tiempo estuvo lista la biografía de Celia Cruz? Ellos me dieron 6 meses. ¡Qué bárbaro! No se limita la biografía solo a la vida de ella,
sino también a todos aquellos cantantes y músicos que de alguna manera estuvieron a su alrededor. Su mundo. Su mundo. Porque así somos todos. Así somos. No estamos aislados. Sí. ¿De qué se trata El umbral del fuego? La novela trata sobre unos inmigrantes que después de haber intentado infructuosamente conseguir visa para viajar a Estados Unidos, después de un descalabro económico, no consiguen la visa y se lanzan a la aventura de ingresar en los años 80 por lo que se llamaba el hueco de las Bahamas. Es una novela episódica, si se quiere, ¿no? Y también tiene mucho de crónica periodística. Tenemos que hacer la pregunta ritual. ¿Qué es para usted Nueva York? Nueva York es una síntesis del mundo realmente. Todos llegamos aquí con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con nuestras esperanzas. De hecho, El umbral de fuego tiene mucho de esos inmigrantes que están dispuestos a ofrecer hasta su vida en viajes clandestinos, por huecos inimaginables. Sí, que la gente esté dispuesta a todo eso para llegar a un destino, dice mucho. Eduardo, muchísimas gracias. Estuvimos hoy aquí conversando con Eduardo Márceles. Yo soy Carmen Boullosa. Esto es Nueva York. Muchísimas gracias. Motivado de interpretar nuestro estilo de cante gitano de las casas cantaoras y mostrárselo a otros países diferentes a España. Eso dice, no cabe ni un alfiler. Es importante, ¿eh? Importante. Porque es lo que motiva. La tata de niña de nosotros, que nos ha presentado hoy en este pedazo de espectáculo, ¿verdad? Son cantadores que de verdad te hacen parar los vellos de punta, porque son de raíz y llevan la esencia en las venas. Que el flamenco es patrimonio de la humanidad. Estamos muy motivados porque pensamos que vamos a conectar muy bien con el público americano, porque aquí hay mucha sensibilidad por las diferencias raciales que hay, o sea, mucha unión. Deciros que estamos muy, muy contentos de estar aquí en Nueva York para expresarnos con nuestra música gitana. Yo soy Rafael del Zambo, vengo desde Jerez, una frontera del sur de España, y pertenezco a una familia cantadora. Pues yo soy José Lérida, de la familia de los Pañeros. Mi nombre es Pedro Lérida López, soy conocido artísticamente como Perico el Pañero. Soy Antonio Moya, vengo de Utrera y soy tocao. Tocao se le dice a un guitarrista de flamenco. Represento lo que es el cante gitano andaluz, es el cante que me vivió en las casas desde pequeño. Y soy de Algeciras, que está en la provincia de Cádiz. Y forma parte del Triángulo de las Bermudas en el flamenco, que son los cantes de Sevilla, Cádiz y los puertos. Porque cuando nosotros, los gitanos, nuestros antepasados, llegaron a Andalucía, había una población, como ocurre a lo mejor aquí en Estados Unidos, que era una mezcla de razas y de culturas muy diferentes, tanto la morisca como los judíos, como europeos. Nosotros veníamos de la India. Entonces, cogimos todas las músicas, más la nuestra, hicimos una fusión y creamos el flamenco, en base a una vivencia. Esa fusión, por eso el flamenco es una fusión continua.
además lo que tú dices, Antonio, que aunque no nos conozcamos de nada, llegamos y lo fácil que encajamos. Y eso que dentro del mismo cante, en Jerez, Campo Libertad, Utrero, Lebrija, hay un diferente compás, ¿no, Antonio? De diferente velocidad. A veces la velocidad cambia. La velocidad cambia, veces, pero según la región. Yo creo que los gitanos tenemos la mejor manera de motivarnos. Claro, y además, esas son universidades del cante. Como sentarnos toda una familia a otra y como cada una tiene su contenido, dice la expresión de su manera de cantar, pues cada familia tiene su manera de cantar. Y eso es verdadero cante, flamenco. Y le va diciendo a la gente que soy de tu propiedad. Enséñame los papeles que y aparte de eso, que cuando se canta en un cuarto tienes que doler. Ahí no vale solamente cantar bonito. En el escenario muchas veces se canta bonito, yo lo digo mucha gente, a veces canta bonito. Pero ese no es el cante de verdad, el cante tiene que doler, tiene que levantar. Esas son las emociones, ¿no? Sí, tiene que inspirar emoción. Yo no quiero dinero privado. Yo dinero no quiero y yo no quiero nada. Influyó los escenarios. El escenario también influyó. Sí, claro. La mesita de camilla era otra tradición. Se adaptaba al escenario también, un poquito de cosas. Pero a veces se adapta en exceso, tío. Sí. El escenario da cosas buenas y cosas malas. Ahí va, ahí voy yo. El hecho de que tenga que hacer un escenario se tiene que abrir más, tiene que aprender cosas nuevas. Bueno, se tiene que abrirse un poquito más. Sí, pero eso ha hecho también por los tiempos y por lo que han querido enfocar y vender. O sea, perdí muchas porque cosas lo de nosotros, que son raíces, no debería de tener eso. ¿Por qué? De adulterarse, ¿sí? De adulterarse. No debía, no. Porque claro, es una cosa pura con un valor de yo no sé cuántos años. Sí, sí. Soy cantante de la banda Kinky de Monterrey, México. Tierno y sincero, que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido. Nacimos en el año 2000, precisamente junto con esta conferencia fue nuestra primera salida de casa. Venimos para acá a Nueva York ganando este concurso de Batalla de las Bandas, ¿no? Que se celebraba antes como parte de la conferencia. Y bueno, hemos tenido una trayectoria muy variada, que empezamos mucho también en la parte europea con una disquera londinense que se llamaba Sonic 360. Y eso creo que nos dio la oportunidad también de empezar a viajar mucho, empezar a darnos a conocer en diferentes ciudades. Veníamos como en un formato muy, muy electrónico. Casi había confusión, ¿no?, entre si éramos DJs o éramos una banda. Y creo que pues fuimos cambiando a lo largo de 5 discos de estudio donde fuimos encontrando también nuestra identidad. Y nada, somos una banda que turea 365 días del año. Afortunadamente pues, tenemos
muchos formatos, ¿no? Donde presentarnos en festivales o en cosas culturales o en conciertos de rock, etc. Y este año pues estamos presentando, hicimos un MTV Unplugged, que fue como nuestro último disco, el primero también en vivo, y es lo que estamos un poquito presentando, ¿no? este año, o es la excusa de nuestro viaje, ¿no? Creo que se divide en tres etapas, donde personalmente cada uno de nosotros, en su estudio, ahora sí que muy personal, que puede ser desde la computadora en el hotel hasta, bueno, el que tenemos cada quien en casa, empezamos a componer, nos juntamos después en una segunda etapa a ver qué ideas trae cada quien sobre la mesa, y la tercera ya es meternos a un estudio en forma a darle la formación final al feto. Pues un paso ahí medio accidentado, justo creo que fue en el 2004 donde nos encontramos con la disyuntiva, ¿no? De seguir a LA a vivir, porque teníamos como mucho trabajo por allá, teníamos un manager que estaba ahí y México DF, ¿no? Que también es una super ciudad y un lugar donde pasamos mucho tiempo, y justo tuvimos como un altercado ahí en México donde alguien tenía el nombre registrado y hubo así como un problema legal donde nos tomó la decisión por nosotros y nos fuimos a vivir a Los Ángeles mientras se solucionaba todo. Pues es esta ciudad con mucha información, mucha energía, ahora creo que mucha gente, un poquito de más. Pero sigue siendo como una de las principales fuentes de inspiración, ¿no? Creo que se siente, ¿no? Como la cultura de la moda, del arte, de la media, de todo, se siente muy concentrado en cualquier parte a la que vas. Y es una energía, ¿no? Que te deja brillando un par de semanas todavía, te queda el rush del ritmo de esta ciudad. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.puni.tv/Nueva York